Buenos dias and good afternoon to sleepapnea.org, our recurring every weekly Tuesday afternoon speaker series. And this will be our first in Espanol en vivo, as they say. This is not television. This is not Telemundo. This is not Univision. This is Despierta America con profesora doctora Ilana Oberstein de Miami y nuestra amiga señora San Juanita Sanchez de Los Estados Unidos, Duerma de Apnea. And I'm sure I butchered that in my Spanglish, but I will do my best to introduce mis dos amigas profesionales que pueden decir su vida con apnea para señora Sanchez y la perspective y la que ella vive en su oficina en Miami con doctora Oberstein. So, muchas gracias, señoras, y muchas, muchas gracias para este primer tiempo para hablar con nuestra comunidad en español y nos quieren aprender y entender y comunicar con nosotros, con muchas personas en diferentes partes del mundo. En este país, en los Estados Unidos, pero también en el sur y Centroamérica. So, muchas gracias y la micrófono es su, Dr. Oberstein. Excelente. Es un placer tener una conversación con usted, señora Sánchez, sobre la apnea del sueño. Si quieres al principio hablar un poquitito a la comunidad aquí sobre su cuento. Sí, buenas tardes, doctora Ilana, y es un placer, buenas tardes a todos, estar aquí y tener una oportunidad de compartir mi historia, que realmente es una historia de muchos. Y creo que esta es una oportunidad por medio de la American Sleep Apnea, a la asociación que nos da para comunicar. Y creo que yo, brevemente, yo soy, mi descendencia es mexicana. Yo vivo en la parte más sur de Texas, vivo en San Juan, Texas. Somos como 6 minutos de la frontera de México, de donde son mis padres. Y pues aquí es donde me he criado y soy la más chica de 10 de familia. Y con el tiempo hemos aprendido como una familia qué es la apnea de sueño, porque no nomás yo, pero varios en mi familia. Y creo que mi jornada en este tratamiento de esta condición me ha cambiado la vida. Y por medio de la asistencia de la Sleep Apnea Association, the American Sleep Apnea Association, he podido aprender mucho más. Y me da un placer poder compartir un poquito de mi historia con ustedes. Excelente. Vamos a tener una conversación hoy. ¿Por qué se decidió usted a obtener un estudio del sueño al principio? Pues le voy a decir que yo sufría mucho de dormir y pues para un tiempo pensábamos y yo pensaba que era pues que yo trabajaba mucho. De profesión soy abogada y en el pasado, en los últimos 11 años, 9 años, yo era alcaldesa de mi pueblo. Entonces para mí era que yo no dormía, creía que era el estrés, ¿verdad? Pensaba que pues esta cansancia viene del estilo de vida que tengo que vivir del día al día. Pero fíjese que fue muy interesante en la manera que me di cuenta. Y es que nos reuníamos nosotros en mi familia cada domingo a rezar. Nos poníamos a rezar el rosario. Si nosotros sabemos que nos junta la familia, en veces nos durmemos como quiera, ¿verdad? Pero en medio de estas reuniones, uno de mi primo, que es un médico. Realmente él comenzó a notar que pues, yo me dormía y no nomás un ratito. O sea, yo no dormía bien, no podía, dormía y no podía comunicarme. Y estamos hablando de año, más de año. Y entonces yo sabía que me decían mi familia, hoy es cuando salimos juntos a vacaciones, tú paras de respirar cuando estás dormida y roncas mucho. O sea, las síntomas estaban allí, pero sí se explicaba de otra manera. Creo que fue la razón que yo
exigía poder ir a ver qué es lo que me estaba pasando. Es que mi primo, le estoy bien agradecido a él, él notó y me sentó él y con su esposa y platicaron conmigo. Y pensamos que esto es otra condición mucho más severa de la que probablemente piensas tú que tienes, y pensamos que está en un punto que tú necesitas atención médica. Dice, y me comenzó a explicar qué puede pasar si la apnea de sueño no se trata. Dice, tú vas a estar, tienes problemas, vas a tener con tu corazón, con alta presión, cual yo ya tenía. Estaba en medicamento, ¿verdad? Cada vez iba al doctor, pues me le subían el medicamento más, porque pues todavía no se controlaba. Pero no había esa parte de mi vida, de mi salud, no nos platicábamos porque realmente yo no sabía qué preguntar. Y tenía explicaciones el por qué no estaba yo descansando. Y yo realmente comencé a escuché lo que él me dijo y me hice muy consciente de que yo estaba al punto que si yo andaba manejando, yo me dormía en el semáforo. Yo me quedaba dormida. Había veces que yo soñaba. Y me comenzó a dar mucho miedo en esos instantes. Es que ya estaba en lo último. Y le voy a decir que como una o dos semanas antes que mi primo hablara conmigo, yo sentí una sensación que yo me estaba muriendo. Wow. Y creo que ya me estaba presintiendo que algo me estaba afectando. Y entonces esa fue como yo, él me hizo la cita, porque yo no la hice, él me hizo la cita, él me envió dinero y me mandó, vas a ir y esa es tu cita, y le doy muchas gracias. Si yo estoy hoy ahorita y estoy sana y ya voy recuperando tanto, es porque alguien tomó el tiempo de notar y darme información y decir, es tiempo que te cheques. Wow, gracias a Dios, a su primo. Y eso es claro, bastante, bastante peligroso antes andar en un carro así. ¿Qué problemas físicos tenía durante esta época? Mencionaste sobre la presión alta. ¿Qué otros problemas físicos tenía durante esta época? Pues, doctora Lana, yo notaba, y no estoy segura cuándo empezó, porque pues pasa sobre tiempo. Pero yo sentía durante mi día que yo tenía que dormir. Era un sueño que nunca se acababa. Y llegaba al punto que yo soy abogada y en mi oficina yo pedía a mi asistente, mira, págame las luces, yo me voy a me acostaba en el suelo. Yo tenía que dormir al ese instante. Eso soñaba, que se me estaba poniendo más y más severo, es lo que necesitaba. Entendía que pues no sabía qué pasaba. Y mi manera de hablar, se me acababan las palabras. Yo la podía pensar, pero no la podía decir. Como que se fallaba, mi memoria, se me estaba olvidando las cosas, yo, porque no descansaba. Aumenté de peso, siempre he sido gordita, como dice mi abuelita, es que estás llena de vida. Pero comencé a aumentar peso y no miraba yo, mi vida, no, mi estilo no está cambiando mucho, pero dicen es que es mucho estrés, es que como muy tarde, es que... Y miraba que no tenía tampoco energía. Yo quería salir al gimnasio, yo quería ir a hacer otro, pero no tenía la energía. Yo llegaba y estaba cansada, constantemente cansada. Como yo hablaba, cambiaba, como yo pensaba, cambiaba. Y yo creo que más que nada era eso, que yo no podía mantenerme despierta. Si estaba y en la corte, que es, tienes que estar, ¿verdad?, lista, se me iban las palabras. Y Dios dice, pues, ¿qué me estará pasando? Y esos son unos síntomas, creo que el dormir, el cuando ya estuvo severo, fue eso, el no poder mantenerme despierta, aunque iba manejando. Y mi familia me decía, oye, no estás respirando bien cuando duermes, y pues no ponía mucho cuidado, pero físicamente, y mi presión subió mucho, y fuimos de 10 miligramos de lo que estaba tomando a 100. Mi vista se puso peor y comenzó a sangrar mis ojos y tenía que ver con la presión y dolor de cabeza constantemente aquí. Despertaba con dolor de cabeza. Y entonces todas esas cositas que pues no estás tan enferma que no vas al doctor,
ni nada de eso, pero poco sabía yo qué el efecto me estaba teniendo. Eso son parte de lo que yo miraba, ¿eh? La cabeza, la vista, la memoria, tantas cosas. Entonces, avísame, en este momento, ¿cómo está usted tratando su apnea del sueño? Pues, gracias por preguntarme. Primero, pues, llegué a la oficina del doctor, me hicieron el estudio de sueño, y nos dimos cuenta, fíjese, que yo estaba teniendo la pausa de respiración 83 veces en una hora y me duraba 19 segundos. Es que era severo. Cuando la recomendación fue la CPAP machine, ¿verdad? Que me recetaron y gracias al American Sleep Apnea Association me pude yo obtener una que ellos tienen la fundación y tenemos, pero ahorita no las tenemos por el ahora toda la situación, pero yo obtuve mi primera máquina por medio de la fundación. Ellos me ajustaron, el doctor, y ahora uso una CPAP machine. Del día que yo tuve el examen, ese día, cuando amaneció, yo jamás me acordaba que era un día normal. Fue algo increíble, de día y noche realmente, que pude respirar. Y entonces me avisaron, no estás respirando, a mí esto estás bien severo. Ahora con la máquina yo, primero era, no la quiero usar, es mucho batalla, incómodo, pero fíjese, ahora es, a mí, es mi vida, es lo que me ayuda y es lo que estoy haciendo. Y también ya tengo la energía, obtuve la energía de poder ir a hacer ejercicio. Ahora perdí más de 50 libras, pude hacerlo por medio de que ya la energía me vino para atrás y es lo que hago, es hacer mi ejercicio, mantenerme activa, verlo también, a comer más nutritional, ¿verdad? Y más que nada, ahora duermo y no nomás duermo, sueño. Yo ya no podía soñar, ahora sueño. So, eso es y todavía tomo mi medicamento de la alta presión, pero está controlado. Y estoy mucho, muy bien. Entonces, hay una gran diferencia entre la vida antes del CPAP machine, el tratamiento, y la vida después de usar ese tratamiento. Y explícame, ¿alguien más en su familia hizo un estudio del sueño? Fíjese que sí, doctora. Vivo en una casa con dos hermanas y un hermano, y yo somos cuatro, somos solteros aquí en casa. Y ella, mi hermana mayor, ella la diagnosticaron con la apnea de sueño y usaba máquina. Entonces, la mirábamos a ella antes que ella fuera al doctor y igual dormía, no, hablaba muy slurred, no sé cómo es en español, pero no le salía bien sus palabras. Ella comenzó sobre la máquina, pero ni así nos ponía nosotros al tanto de qué nos pasaría a nosotros también. Cuando yo aprendí mucho también por medio de esa organización, porque la información es clave. Les hice cita a mis otros dos, hermano y mi hermana, y los llevé que se hicieran el estudio. Y la razón es que cuando salíamos juntos y nos quedábamos en un cuarto junto de vacaciones, era como una sinfonía, todo roncando. Pero a la misma vez todos paraban de roncar. Y entonces les dije, yo estoy más que segura que ustedes también están sufriendo lo mismo. Dicho y hecho, todos ahora tenemos máquinas. Yo sé que la calidad de vida que tenemos ha sido una diferencia muy grande. Ya todo mundo aquí en esta casa ya no son tan enojones, tienen mejor temperamento. Y más que nada los miro que cambiamos. Es increíble. Por eso tengo un deseo grande que nuestra gente escuche y pregunte y se dé cuenta que hay cosas que sí podemos hacer para ayudarnos, para mejorar nuestra vida y tratar de que no nos vengan otras enfermedades por medio de esta apnea de sueño que muchos tenemos. Claro, ahora todo el mundo en la casa tiene oxígeno al cerebro. Todos. Exacto. ¿Y cómo aprendió usted del sitio en la red, en el internet,
sleepapnea.org. ¿Cómo aprendió? Yo apliqué para la máquina por el foundation de una CPAP machine. Yo apliqué, puse mi información y de inmediato me comenzaron a mandar información de la organización, de la asociación. Y parte de ese tiempo iban a hacer la primera conferencia con el FDA y pidieron, hay personas que son ahorita pacientes que gustarían compartir sus experiencias para darles saber a las personas que trabajan en esta área, ya sea por médicos o porque hacen el equipo, que escuchen del paciente. Realmente este es el paciente que está hablando. Y pues a mí me interesó mucho porque pues yo miré una diferencia tan grande y sé que mi vida se ha salvado por el hecho que se diagnosticó, tengo máquina CPAP y quería yo compartir. So, eso es como yo aprendí de la asociación, me involucré y tuve esa oportunidad de platicar y desde entonces le aseguro que yo no paro de platicar a las personas de lo que me ha pasado a mí y lo que ellos pueden y promover lo que nuestra organización está tratando de hacer. Excelente. Sí. Cualquier persona puede ir en el sleepapnea.org. Excelente. Cualquier persona puede encontrar información en la red. Qué interesante que fuiste en 2018 para participar en la discusión en la administración de droga y alimentos y para contar su historia. Tan interesante. ¿Y qué consejo tiene usted para las personas que sufren de apnea del sueño sobre el diagnóstico o tratamiento? Mire, yo les quiero decir que es importante conocer los síntomas, primeramente. Hay muchas cosas que no entendemos porque no tenemos el reconocimiento. Yo no había oído en fondo qué era la apnea de sueño hasta que yo tuve que aprenderlo personalmente. Y entonces, cuando iba al doctor, y creo que eso es que es importante, yo nomás decía, tengo dolor de cabeza y me tomaban la presión y va para arriba y aquí están más pastillas. Pero nunca la llevaba la conversación con mi doctora. Oiga, ¿y por qué será esto? ¿No habrá otra cosa? Porque yo siempre pensaba, es el estrés, ¿verdad? Es el estrés. No pensaba de otra cosa. Y creo que lo que es muy importante es reconocer síntomas y saber cuáles son las preguntas que vamos a hacer. Y que nos pregunten, si yo sí ronco y amanezco con dolor de cabeza, no me siento cansada, no, mi mente... no está clara, o lo que estén sintiendo, y más que nada, a mí, alguien me lo vio en mí. Sí, y creo que es importante reconocerlo porque son realmente las personas que están alrededor de nosotros que saben que cuando durmemos se nos para la respiración. Y claro. Entonces, esas son las cosas que si tenemos que saber qué preguntar y pedirles a nuestros doctores, ¿sabes qué? En veces, a mí, están ocupados o es... Hay fácil en veces, ok, aquí está el medicamento, pero si podemos preguntar un poco más, oiga, doctor, doctora, no, ¿qué piensa usted de un, si estos me dicen mis familiares, de un examen de sueño? ¿Verdad? Hay unos que ahora se hacen en casa, en unas, ahora por el virus ya muchos no están dejándolos ir a las facilities, ¿verdad? Pero creo que si sabemos qué preguntar, y es lo que es, esta es mi meta, saber qué buscar, qué ver y preguntar, ¿verdad? Que no nomás parar, me está pegando la presión, no está en control, ¿por qué? ¿Qué más podemos saber? Y creo que eso es muy importante. Sí, estoy de acuerdo completamente contigo. Y los problemas de la salud que tenía antes, ¿todavía tiene? ¿O cuando empezó su trayectoria, con toda esa situación de la vista, de la cabeza, de la memoria, ¿cómo está ahora? Well, puedo decir que la vista ya no me ha cambiado. Voy a checarme mis ojos y está estable. Mis dolores de cabeza no tengo, solamente cosas comunes, ¿verdad? Que
que en vez en cuando, y sabemos que es por otra cosa que nos esté doliendo, pero que diga yo eso constantemente, cada mañana, eso se me ha acabado. El habla, el reconocimiento está mucho más mejor. Sí noto que se me van las palabras, se me no puedo, las tengo en mente, pero no las puedo decir. Es no es tan severo como antes, pero pienso que eso me queda todavía. Físicamente, como le dije, he rebajado 50 libras, que para mí, y es estable porque no es sobre 2 años y no estoy aumentando. Todavía tengo que ir un poco más, pero ya sé que ya tengo la energía para poder llevar esto, pues este esfuerzo que yo quiero hacer, y lo puedo hacer con la oportunidad de mejorar mi salud. También le quiero decir que una condición que yo tenía es que la piel alrededor de mis ankles, no sé qué es ankles. Tobillos. Sí, tobillas. En las tobillas, en mis dos piernas, estaba oscureciendo. Y yo no sabía por qué, y pues me daba pena, pero ponía mis pantalones para que se cubriera. Cuando fui al doctor de la sleep apnea, ¿verdad? La apnea de sueño, me explicaron, esa es parte de una de las condiciones que te está indicando, que no hay suficiente oxígeno en tu sangre, y dice, con tiempo se te va a quitar. Se me quitó completamente. Es eso. Increíble. Una maravilla. Todo. Sí. Es increíble. Y en su opinión, ¿cuáles son los problemas de salud que coexisten con la apnea del sueño que impactan a la comunidad latina? Mencionó la presión alta o algo más que se nota. Mire, yo he aprendido, de mi opinión, ¿verdad? Nomás de persona que está tratando de sobrellevar esto y saber cómo vivir con esta condición. Pero también sé que mucha de nuestra gente también sufre del diabetes. Y el diabetes, también hay una conexión que se puede decir que el cuerpo y el sueño y también el salir de esta condición en las personas puede tener una conexión. Por cierto, la alta presión. Y también, pues, fíjese que yo me di cuenta ya después, pues, que mi papá tenía sleep apnea. Y creo que si nosotros vamos y vemos a nuestros parientes, nuestros familiares, que vemos las condiciones, él llegó a tener congenitive heart failure, not congenitive, congestive heart failure. Mm-hmm. Yes. Y pues todo era fallo de corazón, digamos, fallo corazón de congestión. Uh-huh. Sí, así es. Y fíjese que él tenía esa condición jamás, jamás, y él estaba debajo de mucha atención médica, se hizo esa pregunta, ni nosotros supimos preguntar. So, pensamos que muchas de las cosas que estamos viendo probablemente serán genéticos, generic, pero también hay otras cosas que avanzan y creo que es muy importante estar al tanto desde los niños, cómo ellos están y ver que estas condiciones se están viendo y pueden ser related, ¿verdad? Relacionadas. Claro, claro. Y creo que nuestra gente, pues ya nos estamos muy informados en mi área, especialmente porque tenemos un nivel de diabetes que es muy alto comparado a las otras partes de la nación. 90% claro. De la población aquí en mi área es hispana. Entonces, conocemos mucho porque se platica mucho, ¿verdad?, del diabetes y qué bueno, de la alta presión, porque son más bien conocidas. Pero mi mamá decía, el sueño es la vida. Y creo que si podemos poner un poquito más en atención, va a haber vidas que se pueden cambiar, sanación que puede venir y realmente salvar vidas, porque es si tenemos estas complicaciones, no necesitamos otra cosa arriba de eso, que se puede fácilmente, vamos a decir, empezar a mejorar y hay algo que podemos hacer. Sí.
Sí, estoy de acuerdo contigo en la educación, no solamente sobre la presión alta o diabetes, pero también sobre la apnea del sueño, es bien importante, específicamente a la comunidad latina también. En estos momentos podemos añadir a Adam. Otra vez, casi llegamos a 30 minutos de charlar. Somos agradecidas, Adam, de tener el apoyo de la Asociación Americana de la Apnea del Sueño, sleepapnea.org. Muchísimas gracias. También quiero darles las gracias a la asociación por la oportunidad de entrevistar a la señora Sánchez hoy día. Y nos quieren tener muchas gracias para los dos ustedes para tener su tiempo en la tarde durante el tiempo de COVID para aprender y para nos aprender de señora Sánchez's vida, que antes que sueño de apnea, que está en su país y en su vida, y que están ahora, que ella está tiene buena suerte con su máquina, por Dios. Yo quiero decir a los dos muchas gracias. Nos queremos hacer este más en el futuro. Y podemos, yo pienso es una buena idea para nos hablamos como diabetes y durmiendo. Es clásico y es muy común, especialmente con las comunidades que comen arroz. nos estamos dos semanas antes de septiembre. Esto es el 6 años que nos celebrator el mes de septiembre cuando nos pongan el durmiendo en el frente de nuestras vidas, cuando normalmente nos regresamos a la escuela, pero no es normalmente tiempos para nosotros. So, esta semana nos hacemos nuestra first conversación en español, como la vida de señora Sánchez, y el sueño es la vida. Y la próxima semana vamos a hacer una película de mi vida y mi hija, que tiene sleep apnea de sueños cuando ellos están 2 años. Ella ahora es cerca de 13 años y nos estamos haciendo muchas cosas para ella que no hay tenía cuando la señora Sánchez y yo son jovencitos. Y en el próximo mes, el 1 de septiembre, nos vamos a empezar a septiembre con Ernestine Key, es una esposa de una paciente de apnea que morir en su durmiendo porque él no ponga su máquina para dormir. So, nos hacemos muchas cosas en este tiempo ahora con la COVID, pero cuando nos hacemos esto más con los profesionales como doctora Oberstein y con los abogados como con señora Sánchez en su community en Texas, en Florida, nos voy a aprender qué están pasando con nuestra comunidad con sueño de apnea. Y nos vamos a aprender y cuando nos aprender vamos a poner ayudar para sus comunidades. So, muchas gracias para todos. Yo quiero hacer este más en el futuro, en papel también, pero es para nuestro primer tiempo. Muchas gracias, dos señoras. Gracias, Adam. Gracias, doctora. Hasta luego, señora. Hasta luego. Hasta luego.